Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Los estamos acompañando del equipo de acompañamiento. Creo que muchos de ustedes nos conocen. Nos acompaña hoy la doctora Adriana Forero, que es nuestra médico, María Camila Rodríguez, que es nuestra psicóloga, y quien les está hablando, María Fernanda Echeverri, que soy la odontóloga. Voy a colocar en el chat el link de asistencia. Creo que todos, no, con muchos nos hemos visto en estos días cuando hemos entrado a sus clases y les hemos contado también la importancia del link para que ustedes nos apoyen en estos talleres. Entonces voy a hacerlo en este momento. Hoy tenemos un taller muy, muy interesante que es el proyecto de vida. Este taller nos va a llevar a otros talleres y no significa que si no pueden asistir, pero esperamos que sí nos acompañen, pero por eso estamos grabando y lo estamos transmitiendo por Facebook para que ustedes lo vean. Este es un taller participativo, entonces esperemos que todos participen, como les acabo de decir. Bueno, yo les voy a decir y a hacer la definición de qué es el proyecto de vida. Pero antes de eso, yo quisiera saber para ustedes qué significa el proyecto de vida, si alguien quiere abrir el micrófono o si nos quieren escribir por el chat. Nos interesaría muchísimo saber qué saben ustedes del proyecto de vida o qué definición tienen de su proyecto de vida. Sí. Levantaste la mano, ¿quieres abrir el micrófono o nos quieres escribir? Sí. Gracias. Pues de lo que sé, el proyecto de vida es como la manera de organizarse y dar como sus objetivos a futuro. Entonces, ya sean como los principales, los más pequeños, a largo y a corto plazo, y organizar todo lo que uno tenga en la vida, o sea, el trabajo, el estudio, también digamos que si uno quiere tener una pareja, vivir en el exterior, o sea, desde lo más mínimo hasta lo más profundo a lo largo de la vida. Muy bien. Catalina González nos dice proyección de nuestro futuro. Sí, un poquito más resumida, Catalina, pero sí, vamos por el mismo camino. ¿Alguien más nos quiere decir? ¿Alguien más quiere abrir su micrófono? Siguiente. Bueno, entonces la definición que tenemos de proyecto de vida es el plano esquema vital que involucra la organización de prioridades, valores y expectativas de una persona. El proyecto de vida ha sido erróneamente entendido solamente a nivel académico laboral. Sin embargo, involucra también el desarrollo personal y emocional de cada ser. El proyecto de cada persona es diferente. No, así vivamos en nuestra misma casa, seamos parientes, esto, cada persona tiene su proyecto de vida diferente. O sea, el proyecto de vida es único. Siguiente, doctora Adriana. Muy buenos días, gracias, doctora María Fernanda. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, una vez que ya tenemos la definición de qué es el proyecto de vida, quiero contarles, reiterarles que este es un taller participativo y para poder realizar nuestras actividades necesitamos solamente un requisito, una hojita de papel y un esfero o un lápiz, donde podamos hacer las actividades que les vamos a indicar en estos momentos. Entonces, quiero que por favor, voy a darles unos segunditos para que busquen ahí en su escritorio un cuadernito, un lápiz, una hoja, un esfero. Básicamente lo que queremos es que ustedes realicen con nosotros estos ejercicios. Sin duda alguna, tal vez a lo largo de la semana o después de terminar el taller surja alguna pregunta o surja alguna duda. En esos casos, nosotras estaremos siempre dispuestas a aclarar las dudas que de pronto a veces durante el taller uno pregunta porque en ese momento
tiene una duda, pero a veces cuando termina el taller puede surgir algún tipo de pregunta. Entonces, lo que queremos es que ustedes, después de este taller, puedan comunicarse con nosotras para aclarar las dudas que tengan y reiterar pues, que este es el primero de un ciclo de 3 talleres muy interesantes. Entonces, creo que ya, espero que ya todos tengan papel y lápiz para dar continuidad a nuestro taller. Los dejo con la doctora María Camila Rodríguez, quien es nuestra psicóloga del grupo de acompañamiento. Buenos días para todos y todas. Entonces, pues retomando lo que han dicho mis compañeras, vamos a hablar de cuáles son los conceptos y definiciones que hoy vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí les estoy presentando los 4 conceptos que hoy vamos a trabajar, que son el autorreconocimiento, la autocompasión, la autoevaluación y la toma de decisiones. Yo ahorita les voy a explicar cada uno por separado, sin embargo, antes de que entremos en materia, les voy a explicar por qué vamos a ver estos conceptos de primeras. Entonces, ya les hemos hablado pues que el proyecto de vida no involucra solamente lo laboral, lo profesional, sino que involucra también la parte personal y este va a ser nuestro primer paso. Entonces, para que nosotros podamos tomar decisiones en el ámbito laboral, académico, universitario, debemos primero entrar en un proceso de autorreconocimiento y de todo el proceso personal. Por eso, nuestro primer taller va a estar enfocado en esto. Aquí tenemos las 3 primeras definiciones, entonces vamos a ver una por una para que ustedes puedan ver la diferencia de cada uno de los conceptos. El autorreconocimiento es la capacidad de reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, expectativas, valores, sueños, metas. Entonces, más o menos lo que nos está diciendo el autorreconocimiento es conocernos, es saber nosotros qué queremos, a dónde queremos ir, de pronto qué queremos lograr, también saber en qué somos buenos, pero también saber de pronto esas cosas que se nos dificultan o estas cosas que estamos viviendo que pueden ser difíciles para nosotros. Entonces, el autorreconocimiento va a involucrar todo el conocimiento hacia nosotros mismos. Luego aparece nuestro segundo concepto, que es la autocompasión. La autocompasión también es una capacidad que nos invita a tratarnos a nosotros mismos como tratamos a los demás en momentos difíciles. Entonces yo les pongo un ejemplo, digamos que un amigo de ustedes pasa por una situación difícil, una situación en que la persona se ha equivocado y ustedes le brindan apoyo como amigos. Usualmente cuando nosotros brindamos este apoyo solemos decirles todo va a estar bien, estoy aquí para apoyarte, busquemos una solución. Y son estas palabras de aliento y apoyo que usualmente nuestros amigos o familiares o personas cercanas reciben de nosotros. Pero es muy común que pase todo lo contrario cuando nosotros somos las personas que nos equivocamos. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, cuando nosotros somos las personas que hemos cometido un error, no pasa lo mismo. Pasa que aparece este concepto de autocrítica. Entonces ya no es todo va a estar bien, sino porque lo hiciste, te equivocaste, siempre haces eso. Y aparecen todas estas palabras y esta mala denominación hacia nosotros mismos que podemos llamar autocrítica. Entonces, la autocompasión es esa capacidad de aplicar ese apoyo que aplicamos con los otros, con nosotros mismos, de darnos cuenta que hay situaciones difíciles, que nosotros también podemos equivocarnos, pero que nosotros también somos ese apoyo que necesitamos. Entonces, como les dije ahorita, la autocompasión va a disminuir la autocrítica y va a promover la autoestima. Y la autoevaluación, que es nuestro tercer concepto por el momento, es la capacidad de evaluar objetivamente nuestro rendimiento y acciones y promueve la toma de decisiones y la reflexión. ¿Por qué es importante la autoevaluación? Esto va a ser importante porque como ya tenemos un precedente que tenemos autocrítica, usualmente nosotros no reconocemos nuestros logros. Entonces tendemos a minimizar lo que hacemos, a no reconocer las buenas cosas que estamos logrando o ese proceso en el que estamos. O también hay circunstancias en las que objetivamente no logramos reconocer que también nos hemos equivocado. Entonces la autoevaluación sirve para los dos lados, para decirnos que lo estamos haciendo bien, en qué somos buenos, pero también nos dice qué cosas debemos mejorar. Bueno, entonces como les decía ahorita, estos 3 conceptos son importantes porque nos van a ayudar a la construcción de un proyecto de vida acorde a la persona que somos. El momento en que nosotros conocemos y tenemos estas capacidades en proceso o desarrolladas, va a ser más fácil para nosotros ubicar esas metas, esos valores, esas expectativas de vida que tenemos para poder escoger una carrera universitaria, para poder saber en qué de pronto queremos trabajar o cuáles son esas metas académicas a las que queremos lograr.
Bueno, entonces aquí aparece nuestro primer ejercicio. Como les dijo la doctora Adriana, la idea es que tengan su lápiz, esfero, papel o cuaderno a la mano y vamos a ir construyéndolo entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir, bueno, este primer ejercicio se llama el autorretrato y tiene que ver con el autorreconocimiento. Entonces, recuerden que es la primera capacidad que les mostré que vamos a utilizar hoy. Entonces, esta capacidad lo que involucra es que vamos a ir reconociendo como algunos aspectos generales de nosotros mismos y para esto vamos a dibujar una silueta como la que están viendo en pantalla. Puede ser una silueta así, simplemente sin los detalles internos, o ustedes pueden dibujar una silueta con detalles internos, le pueden dibujar, no sé, el pelo, la ropa que tiene, como ustedes lo quieran dibujar. La idea es que sea un cuerpo completo como lo están viendo acá, y como ven, del cuerpo van a salir ciertas flechitas que van a hacer este ejercicio que vamos a ir haciendo acá entre todos. Entonces, pues les voy a dar unos segunditos para que lo vayan dibujando. Si ustedes después en casa quieren, digamos, ampliar estos ejercicios, también esto es muy bueno, porque de pronto acá en el espacio del taller no alcanzamos a socializarlos todos, pero la idea es que podamos hacer esto, digamos, a conciencia en casa y veamos un poco este proceso de aprendizaje. Entonces, no sé si alguien me avisa cuando ya tengamos la silueta lista y empezamos. Bueno, les voy a dar un minutico y en un minutico empiezo a explicarles el ejercicio mientras ustedes la dibujan. Listo, Wendy nos dice que ella ya tiene su silueta. No sé si alguien más la tenga. Alejandra también. Y Catalina. Listo. Entonces voy a ir iniciando y las personas que no la han terminado, pues la vamos haciendo mientras vamos haciendo nuestro ejercicio. Entonces, nuestra silueta vamos a ir ubicando estos ejercicios que yo les voy a ir leyendo. Entonces, en la frente de nuestra silueta vamos a ubicar dos ideas que sean importantes para nosotros. Dos ideas a que hacemos referencia. Pueden ser ideales, pueden ser motivos. También pueden ser de pronto creencias que para nosotros sean muy importantes y las vamos a ubicar en nuestra frente. Esto es un ejercicio muy personal, entonces realmente cada uno pues va a notar las ideas, las creencias o los ideales que correspondan a cada persona. Bueno, en nuestra oreja izquierda vamos a anotar una noticia mala que hayamos recibido. Entonces, algo que alguna vez nos hayan dicho, alguna noticia que nos haya marcado, de pronto también algunas palabras negativas que alguien nos haya referido, va a ir en nuestra oreja izquierda. Y en nuestra oreja derecha vamos a poner algo significativo que nos hayan expresado alguna vez, de pronto unas palabras bonitas, un elogio, un reconocimiento que nos hayan hecho, algo que una persona nos haya dicho y realmente nos haya marcado por lo significativo de las palabras.
Bueno, en la parte de nuestros ojos vamos a escribir una persona que nos haya impresionado. ¿Por qué motivo nos impresionó? Realmente eso también es un ejercicio personal. De pronto nos impresionó por su personalidad, por las cualidades que tiene, también porque es una persona, una muy buena persona, porque trabaja muy bien, porque tiene unos conocimientos muy chéveres. Entonces va a ser algo que ustedes reconozcan como importante en otra persona y eso sea lo que les impresiona de ella. Y en nuestro cuello vamos a poner una persona incondicional. Una persona incondicional es aquella persona que está con nosotros, que nos apoya, de pronto que nos brinda la mano en esos momentos difíciles, que nos brinda consejos, enseñanzas. Entonces, esa persona que ha estado en esos momentos y que es un apoyo para nosotros. Bueno, hasta ahí quedamos en el punto 6. Cuéntenme si van conmigo, si voy muy rápido o si lo están escribiendo, digamos, a medida que yo se los voy contando. Listo, Circe dice que ya va bien. Nicolás también. Listo, chicos, gracias. Bueno, entonces en la boca vamos a poner algo de lo que nos hayamos arrepentido de decir. A veces en momentos de mucha emoción o en momentos difíciles, solemos de pronto pronunciar ciertas palabras que luego un tiempo nos arrepentimos, lo pensamos bien y decimos, bueno, no debí decirlo de esta manera. Entonces vamos a ponerlo ahí en la boca. En nuestro corazón o en la parte del pecho de la silueta que ustedes dibujaron, vamos a escribir tres personas que para nosotros sean importantes. El por qué son importantes para nosotros también va a ser una decisión de ustedes, pero vamos a poner tres personas que sean importantes. Bueno, en nuestras manos vamos a poner dos buenas acciones que hayamos realizado. En nuestro pie derecho vamos a poner un error que hayamos cometido y luego en el pie izquierdo vamos a poner una forma en lo que hayamos, en cómo lo hayamos solucionado. Y cuando terminen, me avisan porfa también por el chat o me dicen por el micrófono. ¿Cómo van, chicos?
Listo, sí, ok. ¿Alguien más ya terminó? Bueno, entonces de estas preguntas que yo les hice, como les dije, pues van todas asociadas al autorreconocimiento. Quiero que alguien me cuente si estas preguntas ustedes ya se las habían hecho antes a ustedes mismos. O si se toman el tiempo de preguntarse, digamos, por los errores que cometí, de qué forma los solucioné, las buenas acciones que hago. Bueno, la idea de este ejercicio, como les decía ahorita y como les dije en la definición, el autorreconocimiento va a ser el primer punto de nuestro proyecto de vida porque nos ubica en conocernos a nosotros más a fondo, a saber de pronto cómo actuamos, en qué momentos es más difícil para nosotros tomar ciertas decisiones, bajo qué circunstancias podemos cometer de pronto más errores, pero también nos ayuda a conocer de qué forma nosotros resolvemos esos errores, nuestras acciones hacia las otras personas también cómo nos ven a nosotros. Entonces, este ejercicio de autorreconocimiento lo vamos a ir completando con los otros ejercicios que vienen a continuación, pero la importancia, como les decía ahorita, de esta parte es darnos cuenta que primero debemos pasar por este proceso de conocernos un poco a nosotros mismos para saber hacia dónde queremos empezar a tomar como los caminos de nuestra vida. Bueno, doctora María Camila, muchísimas gracias. Yo voy a hablar con ustedes un ratito acerca de la autocompasión, que es ese segundo elemento que vamos a trabajar en el taller del día de hoy. Hace unos minutos la doctora María Camila nos decía que muchas veces cuando estamos interactuando con nuestros amigos o personas que tienen alguna circunstancia, problema o dificultad, usualmente somos amables, les damos consejos, les estimulamos para que no se den por vencidos, para que no se rindan y les decimos cosas bonitas. Entonces, si un amigo, tomando el ejemplo que nos daba la doctora María Camila, si un amigo va con un tema académico, no va muy bien, siente que no le rinde lo suficiente, que no entiende las materias, un ejemplo, le vamos a decir posiblemente, mira, sé paciente, dedícate un poquito más a estudiar, tú eres muy inteligente, solo es cuestión de que te organices un poco más, porque usualmente somos así con otras personas, pero cuando se trata de nosotros mismos, usualmente no somos tan flexibles. Entonces, cuando se trata de nosotros mismos, a veces somos demasiado duros, demasiado autoexigentes. Y no tenemos ese cariño que tenemos a veces cuando hablamos con otras personas. Entonces, el término de autocompasión no lo entendamos como decir, ay, pobrecita, yo tengo problemas. No. En la parte de psicología y este tema que estamos trayéndoles hoy, es más tratarnos con cariño, no con compasión, sino con cariño. Tener un diálogo interno con nosotros mismos. Yo considero que estos ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, el que nos acabó de enseñar la doctora Camila y este que les voy a enseñar ahora, que les voy a guiar, es un camino de como en nosotros mismos, es autoconocimiento, porque necesitamos conocernos para saber a dónde queremos llegar y para poder tener claro nuestro proyecto de vida. Entonces, la invitación es que veamos esta parte del ejercicio, cómo nos hablamos a nosotros mismos, si realmente somos cariñosos con nosotros, somos pacientes con nosotros mismos, porque yo puedo escuchar a mi amigo o a mi amiga que me está contando un problema y trato de no interrumpirlo y de escucharlo para poder entender la situación. Ahí la pregunta sería, ¿yo me escucho a mí misma? Yo le doy consejos bonitos y palabras bonitas a mis amigos o a mis amigas cuando les doy un consejo. La pregunta sería, ¿yo me digo cosas bonitas a mí misma? Es muy importante tener esto en cuenta para poder fortalecer y nuestro amor propio y no ser tan duros con nosotros mismos. El ejercicio que les voy a guiar se llama Mi Lucha.
es ir más adentro de nosotros, ¿no? Ya estamos en un proceso de autoconocimiento. Quiero que, por favor, allí donde ustedes están, piensen en una situación que les esté afectando en este momento o en una situación contra la que ustedes sientan que están luchando en este momento. Allí donde ustedes están, esferito, lápiz, papel, por favor pongan una lucha que ustedes tengan. Puede ser a nivel familiar, a nivel académico, a nivel personal, con su pareja, con, bueno. Y sobre esa situación que nos está generando de pronto alguna preocupación en este momento, vamos a contestar unas preguntitas que yo les voy a hacer enfocándonos en esa situación con la que sentimos que estamos luchando en este momento. La primera pregunta sería, respecto a esa situación que te preocupa, respecto a esta situación con la que sientes que estás luchando, ¿qué has intentado hacer para solucionarlo? A veces sentimos que tenemos muchas opciones, pero a veces sentimos que tenemos como pocas opciones. Este ejercicio nos ayuda a ver que muchas veces no hay una sola, sino que pueden haber muchas otras opciones. Entonces, la pregunta es, de esta situación, ¿qué has intentado hacer para solucionarla? La siguiente pregunta, ¿me ha funcionado? ¿Esa decisión que yo he tomado o eso que yo he intentado solucionar realmente me ha servido? La siguiente pregunta, ¿qué más podría intentar para ayudarme en esta situación? La siguiente pregunta sería, ¿en qué me ayuda poder intentar otra cosa? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque a veces nos quedamos con la primera opción y no buscamos otras opciones. Y no nos damos cuenta que hay un mundo abierto de posibilidades allá afuera y nos quedamos encerrados en la situación y en el problema. Entonces la invitación es a que miremos mucho más allá. La siguiente pregunta es, ¿cómo me estoy dando apoyo a mí mismo? Porque este es un trabajo que otras personas no van a hacer por nosotros. Entonces es muy importante preguntarnos esto. ¿Qué estoy perdiendo mientras lucho con estas cosas? ¿Y qué podría ganar si intento algo más? De pronto he leído las preguntas un poco rápido, pero digamos que es en virtud del tiempo que tenemos en el taller. Básicamente la invitación es que cuando tengamos una duda, cuando tengamos una lucha, una preocupación, y ojalá allí donde ustedes están sigan respondiendo las preguntas que les acabo de plantear y que están en la presentación. Es muy importante que ustedes siempre tengan ese amor propio, o sea, que cultivemos el amor propio, que cultivemos esa parte de mirar que hay más opciones, que podemos ir más allá, que debemos evitar ser tan rígidos y tan duros con nosotros mismos. Y ojalá empecemos a trabajar en esta situación que nos está preocupando a cada uno y que ustedes anotaron ahí de manera individual para buscar otras opciones, para darnos cuenta que no perdemos nada si intentamos, que al contrario la ganancia puede ser mucha y que realmente podemos buscar siempre una opción y que no debemos, que debemos evitar como ahogarnos en el problema, sino que siempre buscar una opción para salir adelante, porque cuando vemos las múltiples opciones que hay y el mundo abierto de posibilidades, vamos a encontrar muchas más opciones para enriquecer nuestro proyecto de vida. Bueno, entonces ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Se los dejo con la doctora María Fernanda Chévere. Gracias, Arianita. Bueno, entonces el siguiente ejercicio es de nuestra autoevaluación. Entonces yo quiero que en la hojita y con el lápiz o el cero hagamos un árbol. Entonces vamos a dibujar el árbol y el árbol va a tener las hojas, aves, frutos, el tallo y las raíces. Mientras están dibujando el árbol, yo les voy a decir algo. Si ustedes creen que necesitan en estos ejercicios alguna orientación o algo de parte de nosotras, pues yo les coloqué el correo, ahorita volvemos a colocárselo y nos pueden escribir y se pueden comunicar con nosotras
por si tienen alguna duda. De pronto no habían pensado en algo que nosotras les estamos haciendo caer en cuenta. Entonces, pues no se preocupen que para eso estamos y estos talleres es para solucionar o no solucionar o pues orientarlos a ustedes con el proyecto de vida. Bueno, entonces ya dibujaron su arbolito, entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo y vamos a empezar con las cosas bonitas que tengo para dar. Esas van a ser las flores. Las flores son aquellas cosas que me han inculcado desde pequeño, como el respeto, el ser una persona de buen corazón para ayudar a los demás, para dar amor, tiempo y dedicación. ¿Cuáles son mis anhelos? Los anhelos están representados por las hojas de nuestro árbol. Yo creo que la mayoría de los anhelos de ustedes en este momento es empezar una carrera universitaria para ser un buen profesional, para poder obtener un buen trabajo, para tener, como decimos, el proyecto de vida, para ayudar a mi familia y para crecer personalmente. ¿Cuáles han sido mis logros? Entonces los vamos a representar en nuestros frutos. Hasta el momento, la mayoría de ustedes es haber terminado el bachillerato, es poder haber ingresado a Reto a la U.0. Y los logros serían también entrar a la universidad. ¿Qué personas encuentro en mi vida o hay en mi vida? Entonces las vamos a representar en las aves que se colocan en los árboles, pajaritos que se colocan en los árboles. Las personas que hay en mi vida son aquellas que me ayudan y que me impulsan a salir adelante, que siempre me motivan en cada momento. ¿De qué cosas deseo desprenderme? Esos parásitos que encontramos en la tierra, dentro de las raíces, esas personas que no están bien con nosotros y que no nos aportan nada. Cuando yo sufro de estrés, hay que salir de ese estrés porque ese estrés no me ayuda a salir adelante. ¿Qué me sostiene en la vida? Eso lo representa el árbol o el tallo. ¿Y quiénes son? Nuestra familia, mis ganas de salir adelante, dando todo de mí y cumplir todas las metas sin importar los obstáculos que yo tenga. ¿Y cuál es mi inicio? Las raíces. Las raíces. ¿De dónde vengo? De mis padres. Si no vivo con mis padres y quien me ha educado, quien me ha ayudado, son mis abuelos o mis tíos, pues esas son mis raíces. Las personas que me dan valores y las personas que me sostienen son mis raíces. Los proyectos de vida sí sirven para tener conocimiento sobre nosotros mismos con el fin de alcanzar de una forma realista nuestros sueños y hallar sentido a nuestra misión personal. Gracias. Siguiente. Bueno, chicos, entonces hasta acá hemos hecho un recorrido de autorreconocimiento, autocompasión y autoevaluación. Entonces ya tenemos pues varios ejercicios, varias preguntas. Sí, Circe, dame un momentico. ¿Eso? Listo, entonces les hemos estado dando pues algunas preguntas para que ustedes también ahí donde están reflexionen un poco. Vayamos respondiendo poco a poco de ellas. Como yo les decía, cuando estamos haciendo el primer ejercicio, no todos los días nos sentamos a preguntarnos estas cosas. Y yo sé que a veces no tenemos el tiempo, que andamos haciendo trabajos, que estamos estudiando, que tenemos otras obligaciones, pero es importante que de vez en cuando nos demos un pare y pensemos estas cosas, de pronto, dónde estamos, qué estamos haciendo en este momento, a dónde queremos llegar y de pronto qué tipo de decisiones nos van a llevar a eso. Entonces, con eso vamos a darle la introducción a la toma de decisiones.
La toma de decisiones es un tema que vamos a ver hoy introductorio con esta definición y un ejercicio. Sin embargo, este tema lo vamos a continuar en nuestro siguiente taller, que es la segunda parte, por así decirlo, de este primer taller y que ya ahorita al final les vamos a hablar un poco. Entonces, dentro de toma de decisiones tenemos la definición, es el proceso de elección por el que pasamos todas las personas cuando debemos tomar una opción y no otra. Es un proceso, es decir, involucra varios pasos. Tenemos el primero, que es identificar el problema, buscar alternativas y recursos, prever resultados o consecuencias y escoger una alternativa. Después de este proceso va a llegar nuestro tercer paso, que es la retroalimentación, darnos cuenta de pronto un proceso de autoevaluación de qué pasó en esa toma de decisiones, a qué me llevó, de pronto si podemos tomar otra decisión o qué hubiera pasado si de pronto hubiéramos tomado otra. Entonces, siempre va a ser un proceso que nos va a llevar a todo este proceso de reflexión. Les vamos a mostrar aquí una situación y con esta situación lo que queremos es que ustedes nos ayuden a nosotras a buscar soluciones y perspectivas para este chico. ¿Listo? Entonces les voy a leer la situación. Juan tiene 18 años y se encuentra estudiando en Reto a la U. Juan actualmente está en tres cursos, los cuales disfruta mucho, a pesar de que a veces siente que tiene muchas tareas por realizar. Asimismo, Juan se siente preocupado por la situación económica de su hogar. Un amigo cercano le propone irse a trabajar con él, pero los horarios de trabajo influyen en la asistencia a sus horarios de clase. Entonces, esta es la situación que tenemos el día de hoy y lo que queremos junto a ustedes es que ustedes nos ayuden a mirar qué opciones tiene Juan, de pronto qué podría hacer Juan, con quién podría hablar, tipos de soluciones para él o tipos de alternativas para que nosotros podamos brindarle. Entonces, no sé quién nos quiere empezar colaborando, de pronto preguntas para él, opciones para él. Si se nos dice buscar otro trabajo, ok, esa puede ser una opción. A él le gusta mucho estudiar en Reto a la U, entonces podríamos buscar otro trabajo que tenga un horario más flexible. Esa podría ser una. Muchas gracias, Irsi. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué otra opción o qué otra alternativa podríamos buscarle a Juan? Muy bien, Dana, podría empezar un emprendimiento virtual. Súper. Esta es una idea que ha cogido mucha fuerza y que realmente los jóvenes están muy animados con esto y es la parte de emprendimientos. Entonces podríamos llevarlo a un emprendimiento virtual. Preguntar si puede modificar sus horarios de estudio. Exacto, esa me parece. Y también Wendy nos apoya en esa, que es hablar con la universidad. Esa me parece una opción muy bonita porque ustedes saben que aquí en Reto a la U tenemos un equipo de acompañamiento muy fuerte, dispuesto a ayudarlos en cualquier momento. Y creo que esta es una de las opciones cercanas que Juan podría hacer, hablar con el equipo, tanto acompañamiento como académico, y proponer qué podemos hacer en ese caso. Circe también nos pone hablar con el amigo cercano para que le ayude a cuadrar sus horarios. ¿Okay? Entonces ahí buscamos la ayuda de un cercano y es qué podemos hacer. Entonces buscar la ayuda de los otros o opiniones o perspectivas de otros también es un proceso muy positivo en la parte de toma de decisiones porque muchas veces nosotros solo vemos una perspectiva, como estamos tan de pronto inundados en esta parte emocional, estamos muy preocupados, va a ser más difícil que veamos perspectivas y puede que otra persona nos pueda colaborar. Ok, Santiago también nos pone tener un cronograma de sus actividades para que no se crucen. Perfecto, también esta es una opción muy buena porque recuerden que en el manejo del tiempo es muy bueno que podamos tener estrategias que nos puedan ayudar a decir, bueno, tengo este tiempo disponible para esto, esto para esto, y así lograr las diferentes metas que nos proponemos. Y Dana nos dice trabajar los fines de semana. Esa también es otra opción que podemos tener y es que busque un trabajo de solamente fines de semana. Listo. Entonces, muchas gracias chicos por brindarnos estas perspectivas. Con este ejemplo lo que les queremos mostrar es que cuando hacemos un trabajo en equipo y un trabajo de apoyo entre nosotros, podemos encontrar varias soluciones. Y la toma de decisiones, como yo les mostré ahorita, tiene este proceso, tiene un proceso en el que nosotros debemos ver un poco cuáles son las ganancias, cuáles son las pérdidas, evaluar qué decisión trae qué consecuencias, de pronto qué cosas nos acercan a qué otras, y así tomar una decisión con perspectivas y con varias alternativas. Muchas veces nosotros creemos que la solución es la primera que aparece o a veces creemos que es la más lógica,
pero no siempre es de esta manera. Entonces, por eso siempre va a ser un proceso y es bueno que tengamos el apoyo de personas que nos ayuden. Otra cosa les queríamos hablar de la toma de decisiones, y es que en este proceso pues, se van a involucrar muchos aspectos del proceso personal que estamos trabajando. Muchas veces nosotros queremos llegar a ciertas metas, a ciertos proyectos, que puede que en el tiempo sean más lejanos. Y entonces en este momento tomamos decisiones inmediatas. Pero esas decisiones inmediatas, de pronto al no pensarlas, de pronto tan a profundidad o con más perspectiva, nos pueden un poco dificultar esas metas a futuro. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta eso, y es que las decisiones que vamos tomando también deben estar ancladas para esos proyectos futuros que tenemos, así sean lejos, así los veamos que son dentro de mucho tiempo, que de pronto son 2 años, 3 años, pero siempre debemos tenerlas en cuenta porque esas son las cosas que le dan valor a nuestra vida, tener esas metas, esos proyectos, esos sueños, y nuestras decisiones deben ir ancladas a esas metas que tenemos. Bueno, chicos, entonces, pues, este era nuestro taller de hoy con las actividades que les proponemos. No sé si tengan comentarios. Como les dijimos, muchos de los ejercicios acá son ejercicios personales. Entonces, vamos a estar en constante comunicación con ustedes por si surgen dudas, preguntas, comentarios, y que nosotras podamos ayudarles en todo este proceso personal. Entonces, no sé si tengan algún comentario en este momento o algo en que nosotras podamos colaborarles. Les vamos a enviar de nuevo nuestro link de evaluación, lo habíamos enviado al comienzo, pero se los vamos a enviar otra vez aquí para que lo tengan más presente. Eso, ahí ya María Fernanda nos hizo el favor de enviarlo, para que por favor hagan la evaluación de este taller. Mientras lo llenamos, les voy a hablar del taller de la otra semana, que como les dijimos, estos talleres van a ser 3 talleres. Nuestro siguiente taller nos va a hablar de la parte vocacional, de la orientación vocacional. Entonces, vamos en la misma línea del proyecto de vida, vamos a coger algunas de las estrategias que vimos hoy de autorreconocimiento, de autocompasión, de autoevaluación y de toma de decisiones para podernos irnos enfocando en la parte de orientación vocacional, que es súper importante para todo este proceso de vida universitaria en el que ustedes están. Y también les dejamos nuestro correo electrónico para que nos escriban sobre cualquier inquietud que les haya generado este taller o que tengan en general a lo largo del proceso y podamos apoyarlos. Gracias a ustedes, chicos, por participar. Nos vemos en clases cuando entremos a darles los recordatorios de los talleres y nos vemos en el siguiente taller. Muchas gracias, chicos, por su asistencia y nos vemos pronto en nuestro próximo taller. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana.